partido de Grupo Taco, quienes vienen a presentar ante nosotros el fandango de Tacón. Bueno, vamos, fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos para recibir al colectivo de Grupo Taco. Grupo Taco, claro que sí. Recuerden que este baile, el fandango de Cajón, se ejecuta adentro de la plaza porque los nuestros ancestros indígenas lo guardaban secretamente dentro de su casa, algo celosamente guardado y que no se debe vandalizar. Sin embargo, hoy, por ser el Día Internacional de la Lengua Materna, tendremos ante nosotros la ejecución de este fandango. Quiero comentarles lo siguiente. En el año de 2020, la lengua indígena más hablada en México fue el náhuatl, con alrededor de 1.6 millones de hablantes, seguida por el maya. Fuerte los aplausos para nuestra gente indígena. Fuerte, fuerte los aplausos. A continuación tenemos la danza de la tortuga, danza ejecutada por el colectivo Niños Héroes del Huamuche y Xayutla. Fuerte los aplausos. ¡Recuerden esos aplausos, público! Tenemos la presencia de los tijolones representados por el colectivo de la Escuela Primaria Libre Ignacio Zaragoza. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Originarias. Fuerte los aplausos, por favor, por ser mexicanos. Fuerte, fuerte los aplausos.